Este alemán sabe cómo construir grandes tirachinas, pero en lugar de rocas dispara galletas contra pudines. Cada semana produce un nuevo video para YouTube. ¿Estará loco? No, simplemente le divierte su pasatiempo. Creo que me he vuelto adicto a YouTube. No puedo vivir sin él. Jörg Sprave no tiene un trabajo fuera de lo común. Es vendedor de electrodomésticos, pero su tiempo libre lo dedica a construir estos artefactos. Hace 4 años subió por primera vez un video en internet. En Burkunstadt, al norte de Nuremberg, graba un video cada fin de semana en su jardín. Su sobrina Julia acciona el disparador. Su cámara slow motion es muy cara, pero se la pudo financiar gracias a que intercala publicidad en sus videos. YouTube le entrega una parte de las ganancias, que llega a ser entre 2.000 y 8.000 euros al mes. Nunca pensé que se pudiera ganar tanto dinero con algo así, y la mayor parte del tiempo no gané mucho. Durante 3 años solo tenía modestas ganancias para comprar material, pero ahora realmente es un ingreso significativo. Su canal llamado Slingshot tiene casi 300.000 suscripciones. El productor aficionado prefiere comunicarse en inglés. Hello and welcome to the Slingshot channel. El fuerte acento alemán también es intencional. Este es una especie de tablero de mando. Tenemos un torno que estira un elástico. Y este es el gatillo. Jörg Sprave utiliza ese exagerado acento germano porque a sus seguidores de todo el mundo les encanta. Pero sobre todo se divierten con los potentes disparos. Este hombre de 48 años en realidad no es un fanático de las armas, por eso sus municiones son comestibles. Siempre hay alguien que no está de acuerdo. Personalmente puedo decir que aquí tenemos galletas de sobra. No creo que en otro lugar del mundo vaya a haber hambrunas solo porque yo use una galleta para dispararla. Incluso en ocasiones pienso que está muy bien usarla justamente de munición para no comer tanto yo. Su canal recibe entre 800 y 1000 comentarios al día. A él le gusta mantener un contacto estrecho con sus espectadores. Así también encuentra inspiración. A veces se reúne con sus fans en persona, como en el Día de YouTube en Colonia. Su canal es uno de los representantes alemanes más exitosos a nivel internacional. La admiración hacia personajes como él no es casualidad. Estos creadores hacen su trabajo con pasión. En primer lugar, encontraron un nicho de mercado y entusiasman al público con sus talentos. Además, suben regularmente material, se ocupan de sus seguidores y los involucran en el proceso creativo. Así tienen éxito. Jörg Sprave se propone hacer algo nuevo con su canal y de paso busca realizar su mayor sueño, convertirse en actor. Planeo hacer un largometraje sobre zombies, pero mi idea es más bien mostrarlo a través de YouTube, capítulo a capítulo, como se hace con las series de televisión. Dicha plataforma en internet incluso aporta una parte de los gastos y el rodaje ya ha comenzado.